I don't know. Some of you Cody's came from California. So you've heard of droughts. You know that those droughts are normally caused because of deforestation. From the year 1250 to 1280, we've been in the rain for 30 years. So hopefully people started moving to pass over the was built by the Spaniards in 1550 to build, to connect it to cities. Please take a look on this. Do you see what's happening in there? How rough it looks. The reason why it looks so rough is because it's so bad pulling out. No. Reglamentos de este lugar. No podemos tocar los edificios, no podemos tocar, subir los edificios o fumar en el área. El cubrebocas, pues es totalmente oficial por seguridad de ustedes. Ahora bien, el edificio que tienen de aquel ladito hoy en la actualidad es una de las nuevas maravillas del mundo moderno. La pregunta es ¿por qué? Todos los días los visitantes nos preguntan por qué es una maravilla del mundo. Si ustedes van a la Ciudad de México, allá en Teotihuacán, este está allá en Teotihuacán, el Templo del Sol, 64 metros de altura. Ahí si llegas y dices, no hombre, ese edificio está enorme, está grande. Una de las nuevas maravillas del mundo moderno que está ahí. Tiene 30 metros solamente, ese que está allá. Y preguntamos por qué es una maravilla del mundo. Inclusive en Ekbalam, que es otra ciudad maya cercana a Valladolid, ahí sí te puedes subir en los templos, ahí ves los templos. Estos tallados o estos esculpidos están muy bien preservados. Y eso ha llevado muchas veces al turista a decir, no, no lo hicieron los mayas, porque está muy bien hecho. Porque ellos no tenían tecnología, porque no había computadoras, etc. Ahora llegas a Chichen Itza y ahí no hay nada. Pero si tú rebotas los 4 kilos en el aire, pesa la mitad. ¿Qué hacía Maya? Colocaba 6 jugadores alrededor de esta área y el último arriba del pequeño muro. ¿Ya vieron ese muro que va hasta allá? Primer jugador, un ejemplo, soy el primer jugador, mi posición es esta, la pelota rebota enfrente de mí y mi trabajo es mandarla hacia esa dirección, hacia ese punto, el segundo jugador desde ese ángulo, después del rebote, y cuando llega la pelota con el sexto jugador ya tiene más velocidad y más fuerza y menos peso. Ahora el último que está arriba del muro tiene dos opciones. Una, esperar la pelota en esta posición cuando viene cayendo para usar la cadera como una base. Entonces coloca, mueve la cadera y repele el sonido, repele la pelota de nueva como hacia el escalado. Ejemplo, yo así me gusta Spider-Man, pregunta Spider-Man. ¿Qué quiere ser cuando sea grande? Entonces esa fue la idea que les vendían a ellos. Querer ser como esos dos hermanos, ¿para qué? Para que pusieran resistencia en el momento de realizar este ritual. Ahora bien, el nombre de este campo hoy es Poctapó. ¿Qué lo llaman? Los mayas lo llamaban Impuctapó. Esto es Impucta, estoy así, significa casi en cumplías. Se va a proyectar hacia alrededor, las personas que están a los costados y arriba de los muros pueden escuchar su voz. Cuando se dejaba subir, muchos años atrás, un caballero subía hasta allá y el otro hasta ahí. Y ambos podían tener una conversación sin la necesidad de tener que gritar. Te paras, mi amigo, lo escuchas o algo así, y el que está hasta el otro lado lo escucha con claridad. Hoy no podemos hacer eso, pero si nos vamos allá enfrente y damos uno o dos aplausos, después de un segundo y medio ahí detrás, regresa, o más bien podemos escucharlo. Gritas, hola, y no es como que el sonido haga hola, hola, hola. No, gritas una vez, silencio, pausa, y atrás escuchas tu voz diciendo, hola.
One of the blocks over here is very special because really it's a museum. Todas esas piedras que hay en el muro tienen diferentes medidas, por tanto cada uno tiene un sonido diferente. Detrás de estos, en cada restauraciones que se han hecho, se han encontrado espacios vacíos, como curvaturas no rellenadas. No sé si alguna vez hicieron el efecto del vasito y el hilo. Pones el hilo hasta allá, hablas y ¿qué pasa? El otro te escucha. Porque el vacío que tiene el vaso repele el sonido a través del hilo en una vibración para que tu voz llegue hasta el otro extremo. Ahora lo que acontece aquí es que estas pequeñas curvaturas que son como imanes naturales que repelen, proyectan el sonido alrededor de los muros, no permitiendo que se escapen. Los muros más altos tienen una ligera inclinación que hacen esto, encerrar el sonido. Entonces tú vas y gritas y el sonido ya no se va para afuera, sino que se proyecta en una sola dirección. Al llegar hasta la parte de enfrente, lo que hace es que rebota, se repele y regresa otra vez hasta nuestros oídos. Ahora, con computadoras y electrodos, esto es fácil de conocer. Pero decirles a las personas en dónde el maya aprendió a desarrollar esto es lo que se llama como la parte difícil. Porque de 1527 que llegaron los franciscanos y como registrados en 1560-62-64, se llevó a cabo la destrucción de más de 300 seres. Cada uno se tiene las manos. No, yo le regalé una croy. Estamos guapos. Nuestra bandera tiene un águila devorando una serpiente. Cada extranjero que ve esta bandera dice, eso es México. Entonces llegaban de otros lugares, Belice, Honduras, Guatemala, y veían las águilas plasmadas en los muros, los cráneos exhibidos hasta allá arriba, y era decir, esto no es maya, esto es tolteca. Los guerreros eran esto mismo, guerreros. Voy a hacer negocio, hago mi negocio y me voy de vuelta. Llego a mi casa y le digo a los míos, vas a ir a Chichen Itza, cuidadito, hay guerreros ahí. Pasa la orilla del mar y es lo que ves plano. Porque si estudias, terminas como jefe, si no, terminas el gato. Esto nos permite realizar esta idea. Te felicito.
Yeah!